anteriormente en este espacio que hoy es museo, era el espacio de los procesados de la penitenciaría del estado. En 1998 es cuando se hace el cambio a la nueva penitenciaría y el espacio queda abandonado. En el 2008 se inaugura el Centro de las Artes y 2018 se inaugura el Museo Leonora Carrington. Pablo Valls, el hijo menor de Leonora, prometió a su madre hacerle un museo dedicado a su obra. Es por ello que, en mucha búsqueda, Pablo decidió buscar el espacio adecuado donde se pudiera exhibir y apreciar la obra de Leonora y encuentra el Centro de las Artes como un espacio ideal para ello. También, dentro de su carrera artística, Leonora se hizo muy amiga de Edward James. Él fue su promotor y mecenas y se crea el vínculo en San Luis Potosí por ese detalle. Es una de las razones por la que el museo se encuentra en San Luis Potosí y en Gilitla. Cuenta con el área de esculturas, dibujos inéditos de Leonora. También cuenta con el taller con objetos personales del artista. Alrededor son 35 o 40 obras en exhibición y esculturas monumentales se encuentran 6 en cada uno de los patios que se tienen en el museo. Ha tenido muy buen recibimiento por parte de la gente, ya que muchas partes de la República han venido exclusivamente a conocer la obra de Leonora. Ella huye de Europa y llega aquí a México con el grupo de surrealistas, entonces llega a México y se enamora totalmente de México. Ella se nacionaliza mexicana y considera su arte muy mexicano, ya que la mayoría de las esculturas las hizo aquí en México, que muchas están basadas en sus mismas pinturas. Entonces, se pueden ver los bocetos de donde nace su idea, algunas referencias de las esculturas que pueden encontrar aquí con los bocetos que se tienen. Y realmente es un lugar muy agradable donde se puede disfrutar una tarde en familia, un grupo escolar, entonces es totalmente recomendable el museo para todas las personas que vengan a visitarlo.